Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Estamos en el Museo Municipal Caquehuincul y bueno, queremos invitar a todos los vecinos de Maipú a que se acerquen a visitar nuestro museo, que permanece abierto de lunes a viernes en el horario de 9 de la mañana a 17 horas y los domingos de 16 a 19. Este lugar que es tan nuestro, cargado de historia y de recuerdos para todos los maipuenses, puede ser visitado por la comunidad, por las comunidades educativas, como lo está haciendo durante este año. Así que bueno, los esperamos a todos para que puedan recorrer las 7 salas y el patio de carruajes. El recorrido que ofrecemos aquí en el museo como visita guiada consta de recorrer las 7 salas, la sala histórica, fundacional, donde contamos un poquito los inicios de nuestra ciudad, luego la galería de intendentes, su sala de autoridades, donde también encontramos fotografías de todas las autoridades que han ido pasando a lo largo de la historia de Maipú y objetos de valor que han donado familias de algunos intendentes y familias tradicionales de nuestra comunidad. Luego pasamos a la sala temporaria Juan Pedro Caputo, que es un espacio que brindamos a la comunidad para exponer sus actividades, ya sean instituciones o artistas locales, y también donde se muestran muestras de arte y por ahí de artistas que son de otros lugares. Este año también hemos contado con muestras de la Fundación OSDE, donde acordamos a principio de año determinadas muestras. Este año una muy significativa fue el homenaje a Mariana Walsh, que fue una muestra muy visitada y donde se logró algo muy lindo, que fue fusionar estas dos hectáreas de la vida, edades, ¿no?, que fueron los abuelos del centro de día municipal con los niños que venían a visitar la muestra. Así que logramos ese encuentro, que la verdad que fue muy lindo y muy fructífero. Luego pasaríamos a la sala de armas, donde General San Martín, donde se exponen una importante colección de armas que en su momento pertenecieron al doctor Montalverne. Y la sala 5 sería la sala sacra religiosa. Luego pasaríamos a la sala temporaria, que es una sala que a los chicos sobre todo les gusta mucho visitar, donde encontramos objetos de uso cotidiano de diferentes épocas, también donados por vecinos de nuestra comunidad. Y la última sala sería la sala de ciencias naturales. Luego el patio de carruajes, que es un lugar bueno, que a todos nos gusta mucho disfrutar de ese espacio con sus carros antiguos, con la chata de carga, que es muy significativa porque no hay muchas en nuestra zona, y donde ahí también aprovechamos ese espacio para generar algunos espectáculos al aire libre, como será el caso de este mes de noviembre, donde estaremos celebrando el Día de la Tradición. Las donaciones al museo, o sea, los objetos con los cuales se han conformado, son objetos de muchos años, ¿sí? Pensemos que este museo tiene muchos años aquí en este local, pero ya venía funcionando desde el año 74. Así que, bueno, han sido objetos que han venido donando los vecinos, que en algunos casos es donación, en otros casos es préstamo, ¿sí? Se especifica eso al momento de entrar ese objeto al museo y luego, bueno, la persona, la que lo deja en modo préstamo, puede retirarlo en el momento que lo desee. Como objeto significativo que llama la atención y que todo el mundo cuando viene pregunta el origen, de dónde proviene y demás, es la chata de carga, porque por sus dimensiones y porque además en la provincia de Buenos Aires no hay muchas, bueno, genera esa atracción de los visitantes. Y luego la colección de armas también, ¿sí? Aquellas personas que son amantes de las armas, bueno, cuando llegan al museo se encuentran con que es una colección sumamente importante y muy completa. Sí, son armas que en general han sido usadas por el ejército argentino, bueno, además por el estado en que están conservadas y cómo están expuestas, es algo que se aprecia muchísimo. Bueno, los horarios, como ya dije, es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 17 de la tarde, los domingos de 16 a 19, y bueno, los invitamos también a que estén atentos a través de los medios, porque próximamente estaremos celebrando el Día de la Tradición, como lo venimos haciendo ya hace unos años atrás, con una muestra, por supuesto, pero además con un espectáculo en el patio de carruajes con artistas locales. Thank you.
En cada amanecer se enciende el motor de mi ciudad. Se ponen en marcha los sueños para los que trabajamos sin detenernos, con las prioridades bien marcadas y ganas de mejorar. Se enciende en cada maipuense las ganas de superarse, la pasión, los valores que lo identifican, la amistad y la diversión. Se enciende un mejor futuro haciendo de esta ciudad un lugar ideal para vivir, pisando fuerte en el presente, manteniendo vivo el pasado. A Maipú se lo lleva en el corazón, sin importar en qué lugar del mundo vivimos, con el anhelo de volver y compartir con quienes están. Todos somos Maipú y tenemos orgullo de pertenecer a esta gran ciudad. Cortás el pasto o embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. A partir de ahora podés sacar tu turno médico desde el CAPS más cercano. Y el profesional tiene acceso a tu historia clínica de forma inmediata. El servicio de rayos cuenta con un digitalizador donde el profesional podrá ver las placas sin imprimir las películas. A partir de ahora vas a poder iniciar el trámite de jubilación en la municipalidad. No vas a necesitar viajar a La Plata ni acercarte a ningún CAP. El trámite es sencillo, es de forma digital, la información llega al instante a La Plata. Este año hemos incorporado en el sistema la digitalización de las becas universitarias y terciarias. Las mismas se cobran a través de depósito en el banco, a través de tarjeta. Pueden obtenerla a través del cajero automático durante el mes y tener este servicio que ofrece el municipio de Maipú para los estudiantes de Maipú. Es una etapa que comienza en policía o en inspección de la Municipalidad de Maipú con un número de acta. En el juzgado se abre un expediente donde se cita al imputado, tenemos la audiencia respectiva y la resolución. Bueno, todas estas etapas son monitoreadas por cada una de las partes que tenemos que ver con esto. Así que está bueno porque hay un control mucho más estricto. Transformando Maipú. Desde 2016 a la fecha, el hormigonado en nuestra ciudad sigue creciendo. Más de 5.820 metros cúbicos de hormigón se utilizaron para diversas obras. 1.320 metros cúbicos de bacheo y cordón cuneta equivalen a 9 cuadras. 4.000 metros lineales de cordón cuneta. 40 calles que eran de tierra ahora son de hormigón. Estas son obras que quedarán para siempre. Municipio de Maipú. Yo soy de la localidad de Las Armas. Estoy desde el año 1964, muy bien porque es un gran beneficio para Las Armas. Y la verdad que estoy muy contenta con la obra que se está plantando. Me parece perfecto que hayan
iniciado el tema de las cloacas. Es muy bueno para todos. Hacía mucha falta acá el tema de cloaca. Sí, no, los proyectos siempre están latentes en todo el partido de Maipú. Esto era una obra muy esperada para la comunidad. Muy, para las armas muy importante, muy importante. Y en un pueblito tan chiquito que se pueda lograr es algo, me parece algo importante. Bárbaro, bárbaro, pues la verdad que mira una barbaridad y se ve todo bien. Sirve para muchas cosas, para el ahorro de la energía, para la seguridad y bueno, para el bienestar de todos. Yo hace 60 años que estoy en Maipú, yo no era de acá. Pero lo que se han hecho en estos años, en 60 años atrás no se ha hecho, no. Muy contento y que siga así todo. Y contenta, hace tantos años que esperábamos esto, porque yo trabajo muy temprano y en invierno era muy oscuro. Pues muy agradecida por todo, tanto como asfalto, placa y esta luz hermosa. Le cambia la vista al pueblo, nos cambia la vista a nosotros, todo, todo. Es digno de felicitar todo lo que sea adelanto en obras. La verdad que hay que felicitar. Y agradecerle al intendente. Se ahorra una lamparita más, ahora voy a apagar la de casa. Si ahora ya tengo la luz, ¿para qué lo voy a gastar, no? Y ya ilumina más. El día de ayer, martes, comenzamos con la colocación de las campanas, como ven que está atrás mío, en el barrio Belgrano. Hoy la trajimos también al barrio Unión. Estas campanas se están colocando en los distintos barrios de Maipú para que el vecino pueda acercar su material reciclable. El papel cartón, el plástico, el vidrio y las latas. Es importante que estén limpios y secos. Como verán, las campanas tienen un orificio circular, uno se acerca con la bolsa y tiene que introducir de a uno los elementos reciclables, no puede disponer la bolsa entero. Está bueno porque de esta manera uno va viendo qué es lo que va introduciendo a la campana. Mañana vamos a estar en Villa Vanelli, los invito a todos a las 10 de la mañana, vamos a estar colocando la campana y también estoy entregando estos imanes que son para la heladera, donde explica, porque hasta que uno lo aprenda, cuál es el material reciclable limpio y seco. Y el viernes vamos a estar a las 10 de la mañana en Villa Italia. Después de ir a los CAPS, la semana que viene vamos a comenzar con la colocación de las campanas en el resto del barrio y para llegar a toda la población de Maipú. Así que bueno, los invito a los vecinos a colaborar con esta iniciativa, a separar los residuos en nuestras casas. Es muy importante que estén limpios y secos y que lo acerquen a las campanas, como ven la de atrás mío, puede ser la campana amarilla, hay verdes y hay azules. No importa el color de la campana, las tres reciben el mismo material. Reciben el plástico, el cartón, el vidrio, el papel y las latas. Muy bien, muchas gracias. Les recordamos a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo sacar los residuos de 17 a 20 horas, el día 14 de diciembre. Gracias. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos.
Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.